Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería destrar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso Shariputra en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ve el elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om kate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos desde las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron avientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pase. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashatara Samarayape. samarayape samara, om paragate para para por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen <tutu> que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <coughs> 嗯。<Yeah. S 2> um Dagi chuje ki pe sonam ki Drola penche sangye drupa Sangye Chotan so ki chanam la Chanchu patu dani kya su chi Dagi chuje ki pe ke chanam la chanju bardu dani kya suchi dagi chhe ki pe sunam ki dola pe chhe sangye rupa ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ འདི གསྲ 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 Trat tratamos de establecer una buena actitud ahora que es estamos aquí escuchando estas enseñanzas, pues tratar de escucharlas teniendo en mente el deseo de alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente en ese estado de un Buda podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama tu hija, Miguel? wilda nora wo lu jiy rah se moo, pomude, d w prova battle to thangda kasa emi suminkang la hemisga nge di ia sakin nisi你 ngawそして xaikar leo tim çag yang fronts eg likewise pikir nchi, y büyük xis d'ar pechia Nyā sāṅgō chūnyā līmā jīgwé tūngyā mā yōnggō tāṅgā, yīni tānda pā mūdi nā yā nyūdi chōrā tānda lā yīni mēlā kus tōngwa nā jī, tō chāngi yīn sāṅgō yī. Cāngmē mā lā mī yamgā, pendō yōnggō yā rā yīs, kō Kōrā mī yūdi chā yā zāngā, tē kī pendō yō yā rā yīs, yī nga rā nā yō sō nūm sā yō yā rā yīs, tō gō ndayā yō rō rō chā yā yā Bueno, pues eh, vamos a comenzar la clase pidiendo por Gloria, que está, está malita y está en el hospital, entonces para que se recupere pronto. Y al igual que ahora pedimos por una persona en particular, también tenemos que eso, eso no, el pensar, por ejemplo, ahora en Gloria, que nos lleve a pensar en todos los demás seres que están padeciendo de enfermedades. Personas o seres enfermos son incontables y así como ahora pedimos por ella pues también que nos lleva a pensar en todos y cada uno de los de los seres que ahora están enfermos así como también todos y cada uno de los seres que están falleciendo o que han fallecido y, y estamos pidiendo pues para que no pase ningún tipo de sufrimiento para que en el caso de Gloria para que y todos aquellos que están enfermos para que se recuperen rápidamente de sus enfermedades y se elimine ese sufrimiento, ese malestar por el que están pasando. Y así como, así, el hecho de estar aquí, como muchos de vosotros sabéis, es para tratar de hacer algo que sea virtuoso, es para acumular virtud, y para los que no lo sepan, por eso estamos aquí, para hacer algo virtuoso, y precisamente esto es algo virtuoso, cuando estamos pidiendo por una persona, al hacer nosotros la oración, es algo virtuoso, estamos acumulando méritos, pero también la persona que, por la cual estamos pidiendo también se beneficia, porque gracias a ella ha sido nuestra fuente de inspiración para hacer esa oración y por eso también se está beneficiando. Todos aquellos por los que pedimos también se benefician de nuestra oración. Mm -hmm. Para, vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina. Vamos a recitarlo siete veces juntos y luego ya de manera más rápida. Y vamos Buda de la Medicina, a ver si lo encuentro. ¿Cuál? Página 206. Vamos a hacer el mantra del Buda de la medicina corto. Tayata, ve canse, ve canse. Mahabe, canse, ve soja. Tayata, ve canse, ve canse. maha cancé, be cancé. Rasa samungate soha, tayata hom be cancé, be cancé. Mahabe cancé, be cancé. soha, tayata hom be cancé, be -kance. Maha be canse, be canse. Rasa, samunga te soja. Tayata home, ve canse, ve canse. be canse, canse. Be 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 Rasa, samunga te soha. Tayata home, canse, ve canse. be canse, ve canse. Rasa samukate soha. Taya taobe kance be kance. Rasa samukate soha. yeah

다 소소 이니 지 상부셔 이니 지나 봐시는 구요 상부시트 이니 되게 구요 상고 맞아 이니 주마연 상부나 상본려 어 진저지기 다 랑가스나서 로돈스나서 오게제 진저를 쉐기요레스 좀저 El hecho de estar aquí reunidos, como muchos de vosotros ya lo sabéis, es no estamos aquí para um, llenarnos el, el estómago, no estamos aquí para um, hablar sobre eh, cuestiones del país, no, est no estamos aquí para otras cosas mm, mundanas, sino nuestro objetivo, y esto ya lo saben los que ya son más antiguos, pero como hoy también nos acompañan personas nuevas, y es importante que todos, de alguna manera, estemos conscientes de... La razón por la que estamos aquí es para, para tratar de ser mejores personas. Es con la finalidad de desarrollar esa bondad en nosotros. Y para que al desarrollar esa bondad en nosotros, ser cada vez mejores personas, también nuestro ambiente en el cual nos movemos sea más en armonía. Y para que esta, esta bondad y esta armonía... No solo se quede en esta vida, pero que también en las vidas futuras podamos tener buenas condiciones, volver a tener ese buen corazón, esa armonía, y, de, y en las siguientes, y en las siguientes, pues eh, para eso estamos aquí, porque a, tratamos de aprender ese camino, o también podemos llamarle esa manera de adiestrar nuestra mente, o esa manera de pensar, para desarrollar esa bondad que nos acompañe de vida en vida. Mm -hmm. Nga dowsi kyaadze shay naa, tingsang aaranzo tongchoy kyuwa, taa jay sacha maanggu jay laa inay, maangdu maagwe, inay juwaan jikwa, inay jay maanggu shubuji yunguwa haris. Taa chaya jay kyanzaa, shantaa jay raay, nyi raay, sikhiyaar zay, taa inay, taa maangdaa Y todo esto que mencionamos, de hecho, lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Ahora vemos como en muchos lugares del mundo están padeciendo guerras, están padeciendo hambrunas o epidemias, y o incluso también están viviendo eh, miedo, terror por, la, por los desastres naturales que, que suceden en muchas partes del mundo. Y podríamos decir, si suceden esas situaciones desagradables en esos lugares, podemos, decir, ¿no? podemos encontrar condiciones que han dado lugar o favorecido a esa situación tan desagradable que están viviendo. Y podemos apuntar, es debido a esto y aquello y aquello. Pero en realidad esas solo son condiciones, condiciones que han hecho madurar a algo. Es decir, cuando no se cultiva la bondad, cuando no se procura ser mejor ser humano, sino al contrario el producto de un mal comportamiento, el, el producto de, de actuar de manera eh, irresponsable de nuestros actos y demás, son esas, esas, esas situaciones que vemos en el mundo. Todas esas situaciones desagradables que vemos son consecuencia de llevar a cabo conductas erróneas. Por eso la importancia de que ahora nosotros

Si hablamos de, de alguna manera a nivel mucho más global y hablamos de la paz, si es posible la paz en el mundo, es posible siempre y cuando cada uno de las personas vayan desarrollando ese buen corazón. En la medida que cada uno va desarrollando ese buen corazón y lo va lo va la manera en que se comporta con los demás, también eso se va contagiando. Y ese buen esa bondad que se contagia con uno se contagia con otros y entre más se vaya expandiendo esa bondad en cada uno de los seres, pues más es la armonía y la paz que se está cultivando en el mundo. Porque la paz no es que se imponga, de, no es una ley que dice, ahora vamos a vivir en paz y todos tienen que vivir en paz. No, no se puede imponer, tiene que venir de adentro, del trabajo personal de cada uno de nosotros que está cultivando esas cualidades, ese ser mejor persona. Y que claro, conforme cada uno vaya cultivando esa bondad, ese buen corazón, es estar creando esas causas y esas condiciones para vivir en armonía, para vivir en paz. El hecho de que en el mundo existan países que vivan en armonía, que vivan en paz, es porque esas personas han creado las causas y condiciones. De, de, de vivir esa paz han creado ese buen comportamiento que ahora lo están viviendo en forma de paz y el hecho de que en algunos lugares no se pueda establecer la paz es porque esas personas pues en el pasado han creado un comportamiento negativo han hecho daño se han hecho daño unos a otros y como consecuencia de ello han creado las causas y condiciones para que ahora pues vivan en situaciones difíciles y problemáticas. Y el hecho de que hoy estemos aquí reunidos es para que ese buen corazón que tenemos vaya aumentando para que esa buena manera de comportarnos y de conducirnos en la vida vaya también progresando, vaya en aumento. Mm -hmm. Hablamos de la importancia de esa bondad, de ese buen... De ese buen comportamiento a desarrollar, pero si pensamos que solo por mencionarlo, si me hace falta ser mejor persona, si necesitamos o necesito desarrollar ese buen corazón, el solo sacarlo de palabra no va a hacer que nos convirtamos en mejores seres humanos, no viene de la palabra, no viene de cuántas veces lo pronunciemos.

no por supuesto que el escucharlo hay que, ser, hay que ser buenos hay que desarrollar ese buen corazón escucharlo suena bonito decirlo también suena bonito pero no basta solo con ello hay que planteárselo hay que reflexionarlo y ver a, a largo plazo es decir hay que plantearse decir bueno ese buen corazón en base a qué surge, dependiendo de qué se cultiva, cuáles son las causas y condiciones que hay que cultivar para que nosotros pueda surgir de manera natural ese buen corazón, ese buen comportamiento. Y también plantearse, bueno, a, a, ¿cuáles son las causas y condiciones que va a traer el resultado que busco? Es, es poner nuestra atención a esa ley de causa y efecto hay una relación de hay una causa que va a traer un, un, un resultado pues si yo busco el resultado de ser mejor de vivir en armonía y demás tengo que buscar investigar las causas que van a dar lugar al resultado que estoy buscando mm -hmm. paala chamchidhaa tenpaa yaakuchiyoosu naa 근데 미잔데 dee mizan dee naa miyaa manguchaya ene gangaa dee jee jibu mii gangaa loo mizan tennaa shee tenjaa yaagalaa siyaa yungu dhuwaaa siyaa waa daa dee chaa ngaantzoo thunchoo yu jibu yaa ene shiik shiishimkii taa sambu dhiyabu jik rii siyaa taa mizan 총발아 아지 스타 남자 김지 데데 드레스도 다 강보 보고 그랬어 보고 그랬어 근데 나도 가서 어디 지하데 다 지역은 몇 번씩 비디기다 음 가서 내고 어떤데 먼저 통주 있고 내가 어떤데 그랬어 인클루소 hablamos ahora de comportarnos bien y de no seguir un comportamiento erróneo, negativo. Pero vamos a poner un ejemplo que nos quede más claro de qué tipo de comportamiento o cuál es el resultado que vamos a tener según el comportamiento que desarrollemos. Supongamos que eh, en una familia formada por muchos miembros de la familia, el, el padre de esa familia y junto con sus miembros, pero especialmente supongamos el padre, es una persona muy amorosa, cariñosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los miembros de su familia se van a ver contagiados por ello. Van a, van a entonces vivir en armonía, estar contentos, estar felices. Y estamos hablando de cosas, de ejemplos que vemos con nuestros propios ojos. Vemos familias que viven en armonía, que se encuentran bien, que se llevan bien. Y ese vivir en armonía es gracias a la paciencia. Cuando se cultiva la paciencia, cuando se cultiva la tolerancia, entonces se da lugar a esa armonía, a vivir bien, a estar felices. Y nosotros desde afuera, cuando vemos una familia así, decimos: ¡Qué bonito! ¡Qué bien se lleva! ¡Qué, qué, qué bonito el que puedan vivir así! El otro lado es cuando vemos una familia, también formada por muchos miembros, pero que siempre se están peleando, siempre están discutiendo. No han desayunado, todavía ni desayunan y ya se están peleando. Entonces, lo vemos también. Es un ejemplo que también lo vemos, que puede ser nuestro vecino, nuestros vecinos, cómo se pelean, cómo están chillando todo el tiempo, que incluso hasta uno dice, me voy a mudar de casa porque estos no paran de pelear. Vemos entonces ese resultado de esa conducta negativa de esa conducta dañina, vemos el resultado, la discusión, que incluso ya no solo está afectando a los miembros de la familia, sino a los vecinos y demás. Es, son cosas que vemos, como también vemos el otro lado del vivir en armonía como resultado de cultivar la paciencia, la tolerancia y demás. Por lo tanto, estamos hablando de cuestiones que es fácil de entender, porque las estamos viendo en nuestra realidad. Las consecuencias de un buen comportamiento y las consecuencias de un mal comportamiento. Y hablando de un ejemplo, ya más, hablamos de un ejemplo más generalizado, una familia, pero cuando hablamos de una persona en particular que se enfada con mucha facilidad, y, y supongamos, dice que la supongamos que me enfado con mucha facilidad, ¿qué va a pasar? Pues que tu pelo se pone blanco antes de tiempo. Hoy no está la persona de pelo blanco para ponerla como ejemplo, pero es, es el hecho de que si una persona se enfada mucho, se enfada con cualquier cosita, el, antes de tiempo ya, se le están, ya le están saliendo las canas. No es solo eso, antes de tiempo también ya se llena de arrugas y peor aún, no es feliz, no encuentra la felicidad para nada. y, y es que ya esa costumbre de enfadarse ¿eh? se vuelve más fuerte, que ya está, eh, a veces hasta está fuera de sus manos, fuera de su control, el enfadarse constantemente. así que también es un ejemplo muy concreto de las desventajas de un comportamiento negativo. Uh -huh.

Porque estas solo nos están haciendo daño, daño a corto plazo porque nos salen arrugas, nos salen canas y peor aún, nos hace completamente infelices. Y si realmente queremos ser felices, tenemos que actuar y comportarnos de una manera muy distinta al enfado. Buscar un comportamiento que no, no sea afectado por esas emociones aflictivas porque nos hacen daño. ¿Mm?

Hablamos entonces de que en esta vida hay que procurar comportarnos mejor, hay que procurar desarrollar ese, ese buen corazón, esa bondad. Ahora sería cuestionarnos cómo, cómo lo conseguimos, cómo conseguimos ser mejores. Pues entendiendo por un lado que lo que nos, nos está hundiendo... Es nuestro comportamiento, comportamiento físico, nuestro comportamiento a través del habla y nuestros pensamientos. Eso es lo que nos puede hundir, pero también lo que nos puede elevar, lo que nos puede proteger, lo que nos puede llevar a lo que buscamos, es a través de nuestro comportamiento físico, de nuestra palabra y nuestros pensamientos. Por eso es importante.

Um, si nosotros y, y bueno dice que será, no voy a hablar por los demás porque, porque yo no sé cómo se comportan los demás pero si por ejemplo yo cada vez que tengo un problema um, culpo a otros de, como responder Señalo a otros como responsables de que yo esté mal, responsables de mis problemas, es porque me hizo esto, me hizo aquello, me despidió del trabajo, me hizo tal, tal, y por eso estoy mal, por eso estoy mal. Y es que, cuando en realidad la verdad es que si estamos en esa situación, si estamos en ese problema, es porque yo mismo lo creé. Yo creé las causas para experimentar ese problema. Yo solito, nadie más. Yo, a través de un comportamiento equivocado, físico, o mal uso de mi palabra, o pensamientos negativos, he creado las causas para que experimente problemas. Entonces, yo, yo creé las causas. Ahora, el resultado o el efecto de mis acciones incorrectas lo estoy viviendo con estos problemas. Cada problema es efecto o resultado de un comportamiento negativo que yo mismo llevé a cabo. Cuando yo logro verlo así, cuando logro pensarlo así como todo lo que vivo, todos los problemas que vivo es resultado de mis acciones, yo soy el, un, el principal responsable de este problema porque yo fui el que con mi comportamiento negativo creé la causa para vivirlo, para encontrarme con este problema. Cuando logro verlo así, entonces mi mente ya no se angustia tanto, ya no se llena de preocupación tanto, porque logra ver lo que a fin de cuentas es resultado de mis acciones. Mi un comportamiento negativo me ha llevado a experimentar estas dificultades. Me va a traer más tranquilidad mental, porque ya no, me voy, a, ya no, ya no voy a llenarme la cabeza de preocupaciones y angustias. En cambio, sí. Si, lo hago de la manera opuesta, que es culpar al otro de mis problemas, responsabilizar al otro, ver en el otro defecto tras defecto tras defecto. Entonces, entre más defecto le veo, más lo responsabilizo a mi problema, más y más y más, más causas y causas y causas estoy creando para tener más y más y más problemas. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos y seamos conscientes de ello. Tendai 다 근데 gyudan drabu singa tali yi ji chung 오늘 Hine me zina ng le, wane ka nga yi naa ka nga tali tong nang 된다 tuwa jitang 저는 tagi nandam pa si yung guri jis. Thay gyudan drabu yi ji singa togo zi, tendai tendai jiris, 넘버 yin kukumarisi, nangba shi kukumarisi, xia yaa di nangba xiong na xia yaari, bawa di lanlintana cik, tsangmaa lulu, pendawda tsangmaa lulu, dijii yin kuchiririsi. Naji, di yinzii minjii gyudan drabu namxiala, ina lup ziong siya na, nangbaan zui dida kukumarisi, di gyudan drabu namxiala, ina yiji niyaa, kyaa chimbura, yiji niyaa wala, lup ziong shi kukurisi, tangaasim kukumarisi, 가셔기는 더더니 임부로 중 고드만 근데 가게 뱅크 말스다. 맞죠? 연백 고드르지 맞은 거스. 예, 내가 질려면 생기 되네. 예번이 예버지다. 근데 어디데 지구도 삼선 중는 되는 먼저 헤이 por para ello hace falta creer en la ley de causa y efecto. para que Realmente, es que en el momento en que creemos en la ley de causa y efecto, entonces en nuestra vida realmente encontramos la paz, la estabilidad, la felicidad. Porque si de verdad creemos en la ley de causa y efecto, cuando se nos presente un problema, sea cual sea, no nos va a afectar. No nos, nos va, no, no, no vamos a poder... Llevar bien, tolerarlo bien y mantener nuestra felicidad, nuestro estado mental feliz a pesar de las dificultades y problemas que hay en la vida. ¿Por qué? Porque estamos convencidísimos en la ley de causa y efecto. Ahora hablamos de, la, de, de cada causa va a traer su resultado y el resultado depende de la causa. Estamos hablándolo y sí, eh, se menciona, se explica, lo, lo, lo entendemos. Lo hemos escuchado una, dos, tres veces, pero no basta solo con escucharlo de vez en cuando. No solo basta la, escuchar las palabras, hace falta interiorizarlo. Y la manera de irlo interiorizando es a través del estudio. Entre más lo estudiamos, más lo conocemos, más lo analizamos, más lo vamos integrando dentro de nosotros, más nos vamos convenciendo y creyendo en la ley de causa-efecto. y efecto. Y pero para esto... Para, para esto no hace falta ser budista. Es verdad que el budismo habla de la ley de causa y efecto, pero para practicarlo, para aplicarlo en nuestra vida, no hace falta ser budista o convertirse al budismo para ello. Simplemente son herramientas que nos dan para que nosotros podamos ser felices. Y en el momento y si realmente creemos feliz, cuando confiamos en la ley de causa y efecto, entonces estamos creándonos la felicidad porque ya lo malo que nos sucede en la vida ya no nos va a afectar, no nos va a agobiar, porque lo, lo podemos canalizar bien, lo podemos entender bien como resultado de mis acciones. Y cuando lo asimilamos así, no nos afecta tanto el problema, sea cual sea. Pero claro, para eso hace falta tener una fuerte convicción en la ley de causa y efecto. Y esta convicción viene a través del estudio, del análisis. No simplemente por escuchar una vez... <coughs> Sí, se habló de la ley de causa-efecto. Sí, está muy bonito. Y salimos por esa puerta y se nos ha olvidado todo lo que escuchamos. Entonces, ¿de qué sirvió? Sí, sonó muy bonito, pero no, nos está, no lo estamos aplicando en la vida. Entonces, no nos está sirviendo de nada. Y qué pena, ya que hay, hemos hecho el esfuerzo por asistir, por estar aquí, por escuchar, irnos con las manos vacías, irnos sin nada. Para que realmente se quede interiorizado en nuestro corazón, en nuestra vida, hace falta no solo escucharlo de vez en cuando, hace falta por nuestro lado, pensarlo, reflexionarlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es

nini khashaayagayinin du интерtaa fate chain shuy kueey jyiratsy khashaayagayin khaa lak chury-자�лушigaayas unar tanyaaать tekaaydaal nahin my payoda jea gai g 리a zeyforu xaiya kora Matigaji dhanlap tokIndwalayar Matigaji dhanlap xa say notsu twi sii su som divartaswa dana hen dvartaswa tamih 60 uwun soalaya ngaanocayoowshik ing Cuando, cuando desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando estamos men, mentalmente convencidísimos de algo, hemos visto que eso, esa creencia es, es lógica, tiene razón, lo hemos pensado tanto, hemos visto ya lo, estamos convencidos de ello, porque lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos visto con, con nuestro análisis, entonces ya nadie nos puede cambiar. Cuando estamos convencidos de algo, porque no lo hemos pensado, no lo hemos razonado y le hemos dado tantas vueltas que ya de, desde nosotros, es que no hay otra opción, tiene que ser así. Entonces, aunque venga alguien más a contarnos otra historia o lo que sea, ya no lo cambiamos de, tan fácilmente nuestro pensamiento, porque antes de generarlo hubo una reflexión intensa que nos llevó a una... Conclusión. Y esa conclusión, esa decisión que tomamos se queda así. En cambio, y claro, eso es gracias al, al análisis, a la reflexión, al estudio, <coughs> entonces ya se queda firme y estable en nosotros. En cambio, si simplemente escuchamos, alguien nos dice unas cosas y suena muy bien, y sin pensarlo, sin darle muchas vueltas, nosotros decimos, sí, sí, tiene que ser así, tiene razón. Luego va a venir otro que va a hablar más bonito y nos va a decir cosas mucho más bonitas. Y entonces, no, no, este es el que tiene razón. El otro nos ha dicho mentir mentiras. Ya no, ya no me creo lo que me dijo. Este que me está diciendo cosas bonitas, este sí me lo creo. Si no lo hemos pensado y reflexionado por nuestra cuenta, pues entonces es más fácil que cambiemos de opinión con mucha facilidad según nos estemos de humor, según suenen las palabras más bonitas o no cambiamos de opinión pero cuando es algo que nosotros lo hemos pensado lo hemos reflexionado lo hemos interiorizado y lo hemos machacado tanto tanto ya no cambiamos tan fácilmente de opinión se queda más faz, más firme en nosotros y de esa firmeza es de la que igual estamos hablando por eso la necesidad de estudiarlo reflexionarlo y e irlo reconociendo por nosotros mismos <coughs> otro punto también es que eh, en, en el budismo, bueno, así como en España, que la mayoría son católicos, y también en el budismo, en, muchas en varias religiones, se habla de buscar las bendiciones. Quiero que me bendiga. Y entonces, bueno, te pone te la mano encima, oh, ya son las bendiciones, o te dan... Te te esparcen agua, tu, 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 y ya estoy bendecido. O te dan algo de comer, ya con esto ya se me curaron todos los males, ya, me bendí, ya son bendiciones. Es verdad que esas cuestiones externas pueden ser condiciones, pero la bendición, la bendición como tal, la auténtica bendición, la que realmente estamos buscando, no puede venir de fuera. La bendición de verdad es cuando. Tú a través del estudio lo vas estudiando, lo vas analizando. Llega un momento en que tu mente empieza a cambiar. Y cuando hablamos de cambio, es, es cuando de un pensamiento negativo, de un comportamiento negativo pasa a uno bueno. Ese cambio a algo bueno, a ser mejor, aunque sea solo un instante, un segundo, que tu mente ha hecho un cambio, un pensamiento positivo. Ahí está la bendición. Esa es la auténtica bendición, la que viene de dentro, cuando se da ese cambio de, de malo a bueno, cuando se pasa a lo bueno, a, lo, a la bondad, a lo, a lo correcto. Esa es la bendición. Y esa es la bendición que deberíamos estar buscando. Por lo tanto, viene de dentro. Oh, entonces la, ben la, ben oh, no, José, la, la, la bendición la bendición es cuando la auténtica bendición es cuando hay un cambio dentro de nosotros cuando hay una mejoría dentro de nosotros pero ese cambio esa mejoría es gracias a, a haberlo estudiado, a haberlo analizado, a haberlo conocido y lo has reflexionado, lo has reflexionado tanto, tanto, que llega un momento en que tengo que ser así y se da lugar el cambio dentro de ti. Ese cambio, esa es la bendición, es lo que llamamos bendición. Mm. <coughs> <coughs> Hablamos de ser buenos, de tener un buen comportamiento, de abandonar comportamientos negativos y entonces ahora faltaría especificar a qué nos referimos con eso correcto y a qué nos referimos con lo incorrecto aunque, o lo bueno o lo malo si quieren llamarles aunque a mí me parece que todos los que están aquí parecen muy buenos una sí. agenda. Pero va siendo Carrie Jang Pero supongamos que hay otros que no son tan buenos, que pelean mucho, que no es vuestro caso. Sí, ¿ca? Me todo tiempo. Y no su chicla más en chiche, chin yun yun che, que ni Carrie Jang y no. En todo la más que te ha que llamar va con. Y no ta va rishin. No no coge no va que ya de yanjo, yanjo, yanjo tensuna. Casa tena. 저제기 피글한 잔 누구 말했어.

tiene un carácter muy fuerte, que siempre está discutiendo, que siempre está buscando enfrentarse con otro. Y cuando se encuentra con una persona que no le cae bien o que no, no se lleva bien y, y empieza a pelear y discutir, por supuesto que eso es una acción incorrecta. Y eso es una causa, está creando causas para que en el futuro experimente problemas. Pero no solamente la acción de hablada, de discutir o física de enfrentarse a golpes, sino también el pensamiento. Porque a lo mejor esa persona que le cae mal ya se fue, pero sigue el que ha discutido sigue pensando, ay, pues la próxima vez le voy a hacer esto y le voy a hacer aquello, le voy a hacer daño, le voy a decir donde lo que más le duela o hacerle lo que más le duela y lo está pensando, lo está pensando. A la otra persona la verdad es que no le está haciendo nada, porque pensará lo que quiera, pero no le afecta absolutamente nada. Sea su peor enemigo además, más mal que lo piense, al otro no le hace nada. En cambio, el que le está dando vueltas y le está dando vueltas, le voy a hacer esto, le voy a decir esto y aquello y aquello y aquello, cada vez que, se, cada vez que genera un pensamiento de estos, cada vez que genera un pensamiento está creando una causa más para tener problemas en el futuro. Otro pensamiento, otra causa más para tener más problemas y más problemas y más problemas. Lo que en el budismo llamamos negatividades. Con cada pensamiento malo que genera o dañino que genera, está creando negatividad. Si lo ponemos con otras palabras, con cada pensamiento dañino está creando causas para experimentar problemas en el futuro. Aunque a lo mejor con la palabra no le está diciendo nada, no está expresando nada, pero ya solo con pensarlo, le voy a decir esto o aquello, ya ahí ese pensamiento es negativo, por lo tanto está creando causas para experimentar sufrimiento en el futuro. Ya mm. de Ahora supongamos que pongamos otro ejemplo: uh -huh. dos personas están discutiendo. Uh -huh. No estoy hablando de nadie de vosotros, uh -huh. no es su caso. Uh -huh. Vosotros sois muy buenos uh -huh. sí. uh -huh. y se está riendo. Uh -huh. es broma. Es broma. Uh -huh. 난 갖다야 매워서. 응? 난 됐어. 이 안저 안저 검사도 안저 안저 채수 이런 검사는 아니. 네포 만타지 쓰기야레스다. 자리 잡을까브. 안저 안저. 쇼도 와니 뭐 하지 않아. 뭐내 코다 하지 차야 매워서요 다. 그러니까 어틀레시. 간다 어틀레시예요. 응? 간다나시 되봐다 감내기 주 서비스예요. Supongamos que dos personas mmm, discuten, pero su, supongamos también que están, no están solitas, ahí están discutiendo en medio de. Hay muchas otras personas que los están viendo cómo están discutiendo. Y en algún momento, una de estas que están discutiendo lo insulta, le dice algo, pero el otro ya no contesta. No sé si por, por la atención o por, porque todo el mundo lo está mirando. El caso es que. Ya, no contesta. Pues el, el que lo insultó y no recibió ninguna contestación se alegra. Dice: Qué bien. No me pudo contestar. Le dejé la boca bien callada. No me pudo decir nada. La negatividad en la discusión, obviamente, ya se ha acumulado. Pero cuando el otro está regocijándose: Qué bien. No me pudo contestar. Qué bien. Lo que le dije lo, lo fulminó. Cada vez que se alegra, no una vez, porque vuelve, luego pasan los días, uy, acuérdate que cuando me lo dejé al otro, cada vez que se vuelve a alegrar, cada vez que se lo piensa y se alegra por ello, es más, más y más negatividad la que está acumulando, más y más causas para experimentar problemas en el futuro. Ya no solo una, sino cada vez que se alegra más, otro, otra causa para otro problema, otra causa para más problemas, más problemas. Mm. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo dirigimos nuestros pensamientos. Mm -hmm. Mm -hmm

nos estamos regocijando, pero este regocijo es equivocado, es negativo, porque al estarnos regocijando de, algo, de una acción negativa, estamos creando más negatividad. Así como cuando nos dicen que en el momento en el cual nosotros hacemos algo virtuoso o generamos un pensamiento virtuoso y luego después... Te alegras, ¡ay, qué bien lo hice! Qué, buen, ¡Qué buena actitud he generado! ¡Qué buen pensamiento he cultivado! Cada vez que nosotros hacemos algo virtuoso y al recordarlo nos alegramos de él, entonces la virtud se va multiplicando y se va multiplicando. Cada vez que me regocijo de ello, se multiplica y se multiplica nuestra virtud. Por eso nos dicen que es una manera muy sencilla de acumular virtud. Cada vez que te alegras de algo virtuoso se está multiplicando esa virtud, pero también hay que tener cuidado cuando nos alegramos de algo que es negativo. Cada vez que te alegras, cada vez que te regocijas de eso negativo, estás multiplicando la negatividad. Y el problema es que se está multiplicando más y más las causas para experimentar sufrimiento. Y eso es, es por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes y a, estemos atentos de nuestra conducta de nuestras de qué cosas me estoy alegrando si lo que me alegro va de acuerdo a a lo que eh, la, las enseñanzas nos dicen que es correcto o es opuesto a, a lo que las enseñanzas nos indican ¿Y, no? y qué es lo que nos aconseja Nagarjuna José qué es lo que dicen en, 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 en cuanto voy a darte pistas en cuanto al, al, a la virtud y a la negatividad en cuanto a, a evitar la negatividad y a cultivar la virtud también te, te, te dice está en el texto de carta a un amigo que a ver mmm, que los pensamientos positivos sean que sean como una, una inscripción en una piedra, en el sentido de que duren mucho en nuestra mente y que los negativos sean como palabras escritas en el agua, que es lo mismo que decir que se, que se desvanecen, se pierden al momento. <laughs> Es correcto lo que nos ha dicho José. Cuando un pensamiento virtuoso surge en tu mente, hay que grabarlo como si lo grabaras en piedra. ¿verdad? bien grabado o por lo menos como dice Nagayuna como si lo escribieras en la arena porque a lo mejor no se queda mucho pero se queda más tiempo que si lo escribes en agua entonces el consejo de Nagayuna es un pensamiento virtuoso trata de grabarlo que se quede en tu mente como si lo grabaras en piedra o como si lo escribieras en la arena en cambio un pensamiento negativo que surge en ti trata de, de, de que se escriba como si estuvieras escribiendo, dibujando en el agua, porque cualquier cosa que dibujas en el agua no se queda, se desvanece rápidamente, pues así de rápido se ve, deberían de desvanecer o desaparecer esos pensamientos negativos que surjan en nosotros. Esta estrofa es muy, muy sagrada, nos, nos, está in, nos está indicando algo muy profundo de la importancia de mantener pensamientos virtuosos y dejar atrás los pensamientos negativos. Pero claro, ahora viene el siguiente paso. ¿Cuáles son los pensamientos virtuosos? ¿Cuáles son los pensamientos negativos? Y nos lleva a lo mismo. Entonces hace falta el estudio, el conocimiento para distinguir cuál es el virtuoso y cuál es el negativo. <laughs> sāṅbhū 위해서는 rāvayāsā nā mārvāsā, thāndā śyā suvāsā, mīrā pāyā khyā mṛīyā bhuya khyā bhuyanā rīk saṅ, saṅ, lōt pēsīsā chhā nā, kā nā nā chhyā dhī, dhikvā rāyāsā. nō dhaka nā shīn kī, gyā vā chho kā lāyāsā chhā Es importantísimo saber... Hace falta mucho conocerla. Es un conocimiento muy amplio el que hay que ir desarrollando, pero hay que conocerla porque si no nos puede pasar de que pensamos, porque cuando decimos estar bien, estar feliz, no necesariamente es por una acción virtuosa que hemos hecho. A lo mejor te sientes feliz y contento. Pero ese feliz y contento es porque te estás alegrando de que dejaste al otro bien calladito, no pudo contestarte y entonces está, tu mente está encantada, feliz, feliz de la vida. Lo he dejado hecho polvo, no me, no me pudo contestar mi refutación, le he ganado eh, la discusión y estás feliz, pero ese, esa satisfacción que sientes ahora, esa felicidad que sientes ahora es producto de un, de un pensamiento negativo en cambio a veces hacemos cosas muy virtuosas y, y claro a, al hacer esa acción virtuosa pues requiere ciertos sacrificios a veces nos trae ciertos inconvenientes nos ha costado mucho nos ha uh, físicamente nos ha molestado nos ha o mentalmente nos ha costado mucho trabajo hacerla y a veces incluso hasta decimos nos podemos incluso hasta arrepentir de haber creado esa acción virtuosa

Porque cuando hablamos de acciones negativas, pensamos en lo grande. Yo creo que todos lo entendemos: robar, matar, acá claro, eso es negativo. Pero engañar, mentir, a veces no lo vemos tan negativo. Y a veces incluso hasta nos alegramos. ¡Uh, me he engañado a esta persona de una manera! O le he mentido a esta persona, le he contado un cuento más, pero se lo ha tragado todo. Se lo creyó todito enterito. Y nos sentimos felices por ello. Hay cierto bienestar porque lo engañamos o porque le mentimos. Pero ese bienestar que estamos sintiendo es producto de una acción negativa. Es es una conducta completamente errónea y nos alegramos por ella. Por uh -huh. eso es importante saber distinguir con claridad qué es negativo, qué es virtuoso. Uh -huh. No solo en las cosas grandes. Uh -huh. Lo que nos indica el budismo, los consejos que nos encontramos dentro del budismo, por supuesto para ser buena persona, es antes que nada... Que nuestro uh, que es porque ese, esa, esa bondad salga de adentro, es decir, que por fuera lo que estamos expresando o nuestro comportamiento externo es porque va de acuerdo a nuestro, comporta a nuestro pensamiento, es decir, es caminar en la honestidad, en la honestidad de que. Yo me comporto de esta, porque a veces nos podemos comportar por fuera como unos santos, pero por dentro estamos teniendo pensamientos completamente negros, completamente negativos. Pero aunque fuera, parece ser una persona extraordinaria. Pero esa, esa, ese comportamiento extraordinario en realidad tiene que venir desde lo más adentro de nosotros. Por eso hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Yes, well. mm -hmm. Mm -hmm. Ah, oh.

El comportamiento que en general eh, si lo podemos mm, agrupar, si quieren, en comportamiento de palabra, del cuerpo, de la palabra y de los pensamientos. Que de hecho esta agrupación de, de tres acciones a evitar con el cuerpo, cuatro acciones a evitar con, el, con la palabra y tres pensamientos negativos a evitar con, con nuestra mente.

nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque nos estamos llevando de sufrimiento a más sufrimiento y a sufrir más y a sufrir más. Por lo contrario, si nosotros evitamos no cometer esas acciones, entonces es lo que llamamos mantener una moralidad, una disciplina ética. Y este comportamiento nos va a llevar a estar felices, a encontrar bienestar, a estar mejor y mejor. Y entre más lo cultivamos, más se va, se va expandiendo. Y cada vez nuestro bienestar y nuestra conducta es cada vez mejor, mejor, más, más, va progresando hasta llegar a un nivel en el cual podemos romper todas las ataduras, alcanzar la liberación y alcanzar el estado de un ser perfecto.

Kāngiān khārī chūna sūyabhā chī, sāmāntaṋsā chī, wā tīrā rāghī wā rī sī, wā tīrā rā chāngī nī mī tīkhlūli jibu. Tā 근데 chūna 많이 나는 nī ngām rā, tā kāngiān chūnsū na, sāmāntaṋsā mañiī na,

Tres de pensamiento, ¿ya con ello ya es suficiente para que yo pueda alcanzar un estado perfecto, iluminado y demás? La respuesta no, no, no es suficiente solo conseguir esta conducta o evitar estas conductas negativas, pero, pero por el hecho de ir avanzando por ese lado, vamos... Familiarizándonos y ya poco a poco vamos ampliando nuestras acciones cada vez mejor y mejor, mejor. Que sí que poco a poco nos va a llevar ahí desarrollándonos a unas, como persona, nos va a llevar a mejor a mejor. Pero primero hay que empezar por un lado y ese lado es evitando las 10 acciones negativas. Y cuando vamos evitando las 10 acciones negativas, vamos progresando, vamos mejorando, 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 mejorando. Y hasta llegar a un estado inimaginable, de, a un estado mejor, perfecto. Es importante que, que entonces, para que podamos ir dirigiendo, por lo menos empezar a evitar las 10 acciones negativas, ir, ir cultivando esa confianza en la ley de causa y de efecto. Entre más creemos y más estamos convencidos de la ley de causa y efecto, más felices nos encontraremos y más amplia va a ser nuestra visión de la realidad. Porque cuando vengan problemas, ya no nos van a agobiar, ya no nos van a arrastrar la preocupación. Al contrario, los vamos a poder llevar con paciencia, con tolerancia, porque tenemos esa base, ese sustento que va a elevar nuestra mente. En vez de hundirla, la va a elevar y va a hacer que nuestra mente, a pesar de las circunstancias, de las situaciones, se pueda encontrar feliz, se pueda encontrar una mente tranquila y relajada. De lo contrario, lo contrario de ello es una mente que está muy agobiada, con muchos miedos, con mucha preocupación. Y si tenemos una mente así, muy preocupada, muy agobiada, muy angustiada, con muchos, muchos miedos, ¿cómo vamos a ser felices? ¿O cómo nos va a llevar a, a, a tratar de estar mejor si por dentro estamos mal? Entonces, un estado mental así no nos está favoreciendo. A, a, a ser mejores, a actuar mejor porque estamos muy agobiados, muy preocupados por esa misma razón entre más relajada está nuestra mente más tranquilos, más felices, más también podemos ver las cosas con más claridad y ver y, y llevarnos a pensar mejor, a actuar mejor, y, y, y eso es gracias a, a dejarnos llevar por esa convicción de la, la ley de causa-efecto, porque nos da ese sustento, esa base para que nuestra mente no se hunda ante las dificultades, sino para que la eleve y pueda estar tranquila. Y entre más tranquila esté, mejor comportamiento podemos seguir. Mm -hmm. qa zhéngé zhé ká lé lé shéné, dhá maabó shé, kari ché wé na sámbá shé, xé duyó té, tá ma ché guzhé shé, wá té duyá dungé thángliángó shé wé chéhé té ma ná mbré shé. wá tá dhá ká na xéngé nam yú ngá, ná zhé ché ma níba shé wé ché Koyi Thank you very much. Popo V expandh gu считak coci y Youtube instagram om啤 so registered me so thisеньhe I know teachers הנ Ό ith Ziong atar No chi Ṱi Nooche Paupo Ti Paupo Ti Paupo Ti Paupo Ti Faito si hay' Form it chi S'ro' market ko kho atar si'wa lang Eccha y sinoa byiтьi unai wa期 ma tirar to voit kua Uh -huh. sí. Ahora cuando hablamos si tenemos un problema, otro problema, cultivar la paciencia. Y a veces son, eh, hablamos, primero hablamos de que cuando hay algún problema, cultivar la paciencia. Entonces a lo mejor vienen problemitas o inconvenientes muy sencillitos. Y decimos, no, si sí, eso, paciencia. Oh, esto es paciencia. Son tonterías que se presentan en el día a día y decimos paciencia, paciencia. Pero ¿qué pasa cuando se nos viene un problema gordo o un problema que realmente nos siente afectado y nos ponemos rojos, rojos y la paciencia ya pasó de largo? Nos molestamos, nos afectamos. ¿Eso ¿Por qué? Porque todavía, aunque, aunque mencionamos mucho paciencia, paciencia, todavía la paciencia como tal no la tenemos asumida. Todavía nuestra mente no está empapada de esa paciencia. Por eso cuando vienen realmente unas pruebas en la vida, cuando vienen problemas, no, con las cosas pequeñitas, pues apenas si la cultivamos, cuando vienen las cosas realmente serias, pues no podemos, no, no, no podemos cultivar la paciencia. Por eso tiene que irse, irse cultivando. No solo de palabra, cosas pequeñas, ay, ten paciencia, eso no pasa nada, ten paciencia. Hay que realmente ir empapando nuestra mente con esa paciencia. Y también otra cuestión es que la Shantideva, para, en relación a lo que es la paciencia, Shantideva nos dice, cuando tienes un problema, reflexionalo, mira si ese problema tiene solución. Y si, si tiene solución, entonces ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te alteras? Tiene solución, ya está, solucionalo. Ahora, en, en el caso de que el problema no tuviera solución, pues tampoco pasa nada. es, es Preocuparte no lo va a solucionar, no tiene solución, no pasa nada, ya, ya has, has creado las causas para vivirlo, lo están madurando. Es. Así como estas estrofas de Shantideva, así también hay muchas otras estrofas que nos están llevando a, a entender de manera lógica cómo la preocupación, la angustia, la desesperación no nos lleva a nada, ni siquiera soluciona el problema. Y si nosotros permitimos que esa angustia, esa preocupación invada nuestra mente, nos va a llevar a la locura, vamos a, a, a encontrarnos muy, muy mal. Por eso es importante eh, el hecho de ver las cosas con una visión de, de paciencia y no, deja, que es no dejarnos alterar, no dejar que nuestra mente se altere o se preocupe esa angustia. Y hay una analogía, un ejemplo que, que, que Gessela le pregunta a José, a ver si se acuerda. ¿Alguien tiene de Ah, pero Do quiere comentar algo no, más. Antes. Mm. Porque sea cual sea el sufrimiento, si nosotros podemos tener, porque cuando hablamos de paciencia, no es solamente ante aquel que me que me pone de los nervios, sino también es paciencia ante las situaciones difíciles, paciencia ante el sufrimiento. La paciencia ante el sufrimiento junto con esa convicción en la ley de causa y efecto, entonces nos va a dar soporte ante cualquier situación difícil que se nos presente en la vida. Por eso, en la actualidad vemos a muchas personas que caen en el suicidio se suicida porque no tienen soporte, porque no ven otra opción, porque no tienen esa tolerancia o esa creencia en la ley de causa y efecto. Si una persona de verdad tiene esa paciencia ante el sufrimiento, cree en la ley de causa y efecto, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea el problema, no va a buscar como opción o como salida el suicidio. ¿Mm? Sí? Ahora sí va para José. No chī mañi ba sōpa, kundu khanda kongora sa. Sōpa ka nā sōpa kāna kongora ayā. No chī mañi ba sōpa, tsā ya ma lo na kanda tsā ya wara no sé ve va <laughs> o digo me digo es la pregunta cómo se debe de cultivar la paciencia ante una persona que te hace daño porque también hablamos de diferentes tipos de paciencia paciencia ante el sufrimiento paciencia ante los que te dañan entonces cómo se cultiva la paciencia ante aquellos que te dañan cómo yo tengo que dañan? Y, y, y te acuerdas que decía la analogía: la analogía que nos ayuda a entender cómo se cultiva la paciencia ante alguien que nos daña. Y la analogía te está dando pistas en una montaña. Yo estaba pensando en, en la analogía de Santideva, la del, la del palo el, y eso, pero la bueno. montaña no. Me acuerdo, lo siento. las montañas no. Hay la montaña, en la montaña, que hay un meditador que dice. Ya se acordó. Es que ya, con el otoño se olvida todo. Tonga la tis, bueno, yeah, yeah, yeah. Yo lo explico abreviadamente, ¿vale? Un meditador que se va a la montaña a practicar la paciencia, que se supone que esa es su práctica principal, y, y pasa por allí un, otra persona, no sé, que lleva, cuidaba un rebaño o algo así, y le preguntó qué hacía allí, y él le dijo, estoy practicando la paciencia. Y entonces él lo insultó, lo insultó, me <laughs> <Lo> insultó mucho. Ya <laughs> pasa a la que me Sin ducha, la son. Y se comprobó que, 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 que de paciencia tenía poco o nada. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ah, que, que se enfadó el meditador. Se supone que tenía que estar paciente y se enfadó.

¿Qué quiere decir? Que para, para que uno pueda cultivar la paciencia hace falta un objeto que te, lleve a a, que te anime a cultivarla, que te ponga en tus límites para que realmente tengas la oportunidad de cultivar la paciencia. y Porque no solo son palabras, no, no puede ser solo palabras, tiene que estar tu mente impregnada de esa paciencia y para poder conseguir que tu mente se impregne de esa paciencia o para... Practicar la paciencia hace falta a alguien que te ponga de los nervios, a alguien que te, que te dañe. ¿Mm? Porque si no, solo son palabras. ¿Mm? Y dice -la que incluso aunque alguien te insulte, tú digas, ah, pues seas capaz de, de aceptar el insulto, incluso hasta a pedir disculpas por el, por el hecho. Y, y puede sonar un poco... Puede sonar un poco como una utopía, como un sueño, pero estamos hablando de cosas que podemos conseguir. Mm -hmm. Mm -hmm. Lekha yunan dhe mena la dha ko dyuma saabh ra chik mo gini shindo khob maris. Dwaa dhwan so yaro, o tindra chini. Kare yina jik benjo ra, kankba ra, kankaa lolo, yini sami saazan ra, suzu yoba dhe choshi chayani, yini dhe na, yini ghibu yaris. Dhe Hablamos también de otro punto que es muy importante que cultivemos en esta vida o que ya empecemos a cultivarlo en esta vida, que es la satisfacción. Porque hablamos que ella habló de la importancia de tener una mente relajada, tranquila, porque entre más relajado, más tranquilo, pues mejor podemos actuar y comportarnos. Y algo que nos va traer esa relajación, o ese estado mental más de más tranquilo es sentirnos satisfechos con lo que tenemos. El tener pocos deseos esto nos está ayudando, porque si lo pensamos bien, lo que nos trae muchos conflictos o nos trae muchos problemas o lo que nos lleva a meternos en muchos problemas es la insatisfacción y es el, el una mente muy deseosa, que quiere más y más. Porque persiguiendo esa mente de deseo, buscamos algo mejor. Sé que hay algo mejor, quiero más, más, más y mejor y mejor y mejor. En lugar de sentirnos contentos con, con lo que tenemos, con el trabajo que tenemos, con la casa que tenemos, con la pareja que tenemos, con lo que ya tenemos. Y si realmente nos sintiéramos contentos y satisfechos con lo que ya tenemos. No nos meteríamos en tantos problemas o en tantas cosas, pero, la, pero a veces esa insatisfacción, porque nos, nos sentimos infelices porque tenemos trabajo, es que es mucho trabajo. Luego no tenemos trabajo y estamos infelices porque no tenemos trabajo. O porque estamos con alguien o porque no estamos con alguien. Entonces esa infelicidad es, es producto de la insatisfacción y de una mente muy deseosa, de uh -huh. siempre querer más. ¿Es bueno? 또제 매진한 대기 두단 고모즈라지 투스케제스 다 당나셰 미우지분츠르무 휴스오네 이네 야호소바이네 이네 다 데네덴드세야지 티아지 융그레스 다 테잔게이네 데네덴드지난 리그르웨스나 다 마란즈 탄다 테드제더스 주스지스피르의 기브카이만 도아스 다 텔레 디레게 란즈탄다 제 kāmiñi dāng ñokra jinduqa skari na, tīndrāya ñu munga sī, rosa yaa rupaya sī na, oda tindé yaa rīs. Tā tēlən rupaya léka sī pa, nā, tēmba sī sīngi tī, pānglāng kua nindukukua yaa rīs. Tā sūyū chūchaa tēmba nī, pā mää wa sā kuyaa tēmba nī, o Ahora Geshe La nos ha comentado de manera muy breve de cómo podemos ya desde esta misma vida estar, fel un poco estar felices, estar mejor. Ya como desde este mismo, esta misma vida y construyendo esa felicidad. Pero si además la acompañamos de tener una buena conducta, es decir, de seguir una disciplina ética, pues entonces si mantenemos una buena conducta ética, no solamente estamos creando esa felicidad de esta vida, sino que además estamos creando las causas para que en las vidas futuras podamos tener un buen renacimiento. Pero ¿tener un buen renacimiento es la meta? ¿Es suficiente? La respuesta es no, porque de hecho ahora nosotros somos humanos, tenemos un renacimiento humano. Es un renacimiento afortunado. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra vida, nuestro un día, las 24 horas, no estamos completa y total y siempre felices de la vida. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas, siempre se presentan situaciones desagradables, inconvenientes, obstáculos y demás. No importa que tengamos un buen nacimiento, seguimos expuestos a, a encontrarnos con situaciones desagradables. Entonces podemos plantearnos, ¿existe la posibilidad de no tener que jamás experimentar un problema, no tener jamás, jamás tener que experimentar dificultades, sufrimiento y demás? Nunca, jamás, la respuesta es sí, uno puede lograr alcanzar un estado en el cual jamás vuelva a estar expuesto a experimentar dificultades, problemas y sufrimiento. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de las cuatro nobles verdades, las cuatro nobles verdades que hay que cultivar y lo que hay que abandonar. son cuatro nobles verdades. dos de ellas hay que abandonarlas, dos de ellas hay que cultivarlas. y es, a través de las del conocimiento de las cuatro nobles verdades es como uno puede escapar totalmente

뭐 도생이 철국 çözümacını demozuyoruz ya biz. Daha değiş hüdelenin dönmevasın şingirhes. Dönmevasın işinde de manan sor. Ramel. Onca deniler ni mobal güyşali. Otan konuşurs. Daha onca deniler lerden ni mobalı gümugaçi ceha 누구였어 누구게 그것까지세요 님들. 나또 동게때 이제 다 매서 돈고 가르스. 어또 하나 La primera de estas verdades es la verdad del sufrimiento. Es reconocer, la verdad del sufrimiento es reconocer nuestra realidad. Y por eso el primer punto de reconocer nuestra realidad es la impermanencia. En la medida en la cual nosotros somos conscientes del hecho que somos impermanentes, nos lleva a hacer algo al respecto, a ocuparnos en ello. Es lo que nos lleva, nos anima a que hay que, hay que aplicar las enseñanzas, hacer algo. El segundo punto es el sufrimiento. Ver que nosotros no tenemos el control. Que el control lo tienen las emociones aflictivas. Ellas nos controlan. Ellas son las que están dominando nuestra vida, dominando nuestra mente y nuestras acciones. Y entonces, cuando tú lo lo identificas, te das cuenta de cómo el control la tienen las emociones aflictivas, te das cuenta de esta realidad, entonces dices, bueno, ¿cómo quitarles el control a esas emociones aflictivas? Pues viendo la ausencia de identidad, viendo que la que, la, la que le está dando base a todas esas emociones aflictivas es la ignorancia. La ignorancia cree, cree que hay un yo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esa ignorancia, es, es, esa, esa, esa creencia de que hay un yo existiendo verdaderamente, entonces ves que eso es una falsedad, eso es mentira, no eso puede ser posible. Entonces te lleva al desarrollo de la vacuidad. Y cuando uno consigue esa visión de la vacuidad, ya vas para arriba, solo para arriba ya jamás vas a retroceder ya no hay vuelta atrás todo es para mejor sí, si yo creo que lo dejamos aquí terminamos con ese camino hacia arriba y si alguien tiene alguna pregunta duda ya no sé ya voy a yo creo que es más auspicioso pensar que vamos hacia arriba <laughs> yeah, yeah, yeah. Hola, eh, yo quería preguntar, por ejemplo, cuando tienes un dolor, una persona tiene un dolor físico, puede ser pues, una, un reuma o con la menstruación de las mujeres o estas personas que padecen muchos dolores de cabeza. Finalmente, creo yo, como el dolor es energía, ¿cómo puedes transformar esa energía? de dolor en algo constructivo. Por ejemplo, si a ti te duele algo, sea sí, lo por que ejemplo, sea, ¿cómo una como lo puedes transformar en algo constructivo. Sí, porque como al final te afecta tanto al cuerpo, te afecta al ánimo y te empiezas a enfadar uh -huh. y tiene todo que ver con lo que has estado hablando, ¿no? Entonces, cómo conseguir trascender un poco ese dolor y canalizarlo no no sé Can que no. sí están de un e que con las un son a que se la de un el drama indrado de un uh, supo son sala de un un de un mambo supo de nasa su shempo ñong y nasa su shempo y sem maki sha dua sem tis de 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 bom indus en uh -huh. san san la de supo sheran na gi yo san tis uh -huh. eh, chocho reba uh -huh. um, ane di

Luego este tema Incluso cuando se trata de sufrimiento a nivel físico También lo podemos transformar y, y, y tú has venido muchas veces a las enseñanzas Lo has escuchado seguramente Pero se te ha olvidado a bueno. no no, no. Ahora, ya, ya. Ahora me toca hablar. <laughs> Tei 그 선방 Magibwa te, ngang bhaishogu lojoon shayani, o te mahepa sotukuraisi. Tandang nganzo Sambha Magibwa da kondrasaya de, dadaa shayama ngaburaisi. Gyudan dragu namshayani, ijii maani, ini, tei onga ini, kondrasaya. Nga laya dhugam nandu san, rawa ini, Sambha Magibwa iyanadi, o de gyudan dragu ijii maani, sui shayama mahepa ki, o te shayaburaisi. Cuando hay un dolor físico, y, y, y Geshe la dice: hay que ser prácticos en la vida. Si hay un dolor físico, te vas al médico <laughs> o te tomas algo que te quite el dolor físico. Lo, el budismo lo que te trata es la mente: cómo no enfadarse, por qué uno no debe de dejarse llevar por el enfado o por la infelicidad, eso sí te lo trata el budismo, de decir, cuando tú, eh, todo lo que Geshla nos ha explicado, todo lo que nos ha explicado es para que nosotros, cualquiera que sea la situación, el problema, incluso a nivel físico, un dolor, podamos, no, que nuestra mente no se deje llevar por el enfado, no se deje llevar por la infelicidad, pero cuando nuestra mente no... No, se, se enfada, se molesta o, o empieza. Ay, no hay nadie que. Yo estoy muy mal, nadie me entiende, porque como nadie experimenta este dolor que tengo yo, yo estoy muy enfermo, nadie, nadie hay peor que yo que esté pasándolo. Y claro, esos signos de que mi mente en realidad todavía no, no está convencida de lo que nos está aconsejando el budismo, todavía no está empapada de esa creencia en la ley de causa y efecto, sí. todavía no está empapada de la paciencia y por eso ante esas dificultades se derrumba, se deprime, se enfada. Eh, eh, por eso volvemos otra vez al, al, a lo que nos dice Shantideva. Si, anda, anda oro, hace un momento nos lo dijo. No, Shantideva. Porque si realmente esa estrofa de Shantideva la aplicamos en nuestra vida, si realmente la, la interiorizamos en nuestra mente, entonces, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, no voy a estar deprimida y no veo ninguna razón para enfadarme por ello. Yeah. Hola. 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 Es el la, bienveni bienvenido, bienvenido. Eh, bueno, yo. Mmm, Quería preguntarle también, bueno, casi preguntarle en relación a lo que tú dices, que Shela eh, sabe que yo también padezco de dolores crónicos y que me ayuda mucho en ello. Y yo quería decirle a él también que hace muchos años él, eh, en las crisis muy grandes mías, eh, aparte de la frase de Santideva, que sí, que sí, que está ahí, ¿no? Pero hay que ponerla en práctica y es muy difícil me aconsejaba la impermanencia. Siempre me, me, me decía que pensar en la impermanencia. Y yo a lo largo de estos años eh, me he dado cuenta que efectivamente con las crisis grandes, Gisela es la impermanencia lo que más me ayuda a pensar sí. en ella. El karma, por supuesto. Y pienso que como me dice que me lo quito de la mochila. ¿no? Pero ¿qué es la impermanencia? Sí. triwa mare, koran mm. chirtan de nasa mampu mm. shiyogidwa, koran mm. ki nasa shishyogidwa, mm. mm. geshe la khingidu, kine mm. ngeman 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 neesa. hane mm. eh, cheza eh, geshe la mm, shiwa la ki sik tenso samlotaan sunsongasa. Mm. Sa, yansi yansi samlotaan pentoshira dus, Yine, mm, yo ya la kale dus re re, zei khawushu ya ya khu ki yo na tsis kale dus sa kale kawo dus uh, ina mm -hmm. keshela di mitabaki kola samlo ta sunson she ra pento dus sa kange yotu, dungenge yontu mitaba res, yo ta kienla

Ah, sabe Abullos. que tiene, que, que, el, 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 está complacido por, porque sabe que tienes un buen corazón, porque recuerda muy bien, eh, a, a veces cuando tú le, le has contado esa historia de que a veces no, no, no puedes ayudar a alguien y ya por el mero hecho de sentirte incapaz de, de ayudar lo que te gustaría hacer, entonces te, se te salen las lágrimas y eso es signo de que tienes un buen corazón. Muy difíciles porque siento rencor y no tengo gana de bodichita. Eh, lo explico. Vosotros, muchos de mis compañeros, sabéis que mi vida está muy dedicada a los animales. Y aquí en Valencia o España es uno de los países donde más sufrir se les hace. En las becerradas, en las, los becerritos por las calles, matando seres vivos por el placer de matarles. Mm, yo intento transformarlo y. y pero no dejo, yo no puedo de dejar de sentir odio y deseo de que, que experimenten el daño que causan. Yo, en mi corazón, deseo que experimenten el daño que causan. <coughs>

디네 슈 디네 강가 용어 쉬어 삼로 땅에 여사 제삼 무기도 가임 샘 삼로 디 두차 용기도 그러면서 딘데스 키탄 시밀라 강가테나 딘데스 그러면서 녀나 야보요스 야보 용어 쉬어스 에 둥에 녀 녀나 야보도사 딘데 섬기 요머리스 돈줄이야 님지 제거리스 디디 남자 마시면다 님지 섬 님지 제는

por esas personas que están causando ese daño. Tienes que generar compasión. Si realmente crees en la ley de causa y efecto, sabes que ese tipo de acciones, qué resultados le van a traer y generar mucha compasión por ellos, mucha, mucha compasión. es, a ver, es El cariño que tú le tienes a los animales es muy grande y, y, y por eso puedes llegar a tener esas, esas, esos pensamientos, pero no los tienes que permitir porque esas personas, al, al fin de cuentas, van a experimentar lo que, están, lo que están haciendo. Entonces, más que rencor o deseo de que lo experimenten, lo que están viviendo, es sentir mucha compasión por ellos. No, sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya ya los veo con las manos juntitas <laughs> <laughs> Sin meter prisa, pero Página 236 Sin saber que va a decir Te daré la Que vaya a su andra país

Tuzun shepe gewa tamcheki, gwo wakana to tu nampate, dake geure tawa di kunkia, sampo choche ratu ngoa.